Muy bien, y comenzamos. El primer tema tiene que ver con el tema trenes, situaciones ferroviarias, porque en la tarde de ayer ha arribado a nuestra comunidad, a la estación del Ferrocarril Sarmiento, esta nueva formación ferroviaria que va a cumplir desde el próximo viernes el sentido o el servicio entre 11 y Bragado. Compartimos la palabra del doctor Juan Ustarroz, referente del Frente Mercedino, bueno, porque bueno, a raíz de su cercanía con el gobierno nacional ha podido mostrar a la ciudadanía de qué se trata. Sí, estuvimos en el día de ayer recorriendo las instalaciones del nuevo tren que se adquirió a la República Popular de China, y la verdad que las imágenes sobran las palabras para ver la calidad, el confort que tienen en los trenes. Ya cuando uno entra, la puerta se abre por un botón eléctrico. La tecnología es todo de última tecnología, como decía, un confort muy importante, muy espaciado, con televisores, digo, para que la gente realmente viaje y viaje muy bien. Ahí me decía uno de los integrantes de la agrupación de los amigos del tren, el Verano Cargas, que es uno de los trenes, uno de los mejores trenes de América Latina. Lo que va a ver la gente a partir del viernes. Bien, eso le iba a comentar, ¿no? Comienza ya este viernes el servicio. Sí, comienza este viernes de 11 a Bragado, con distintas paradas. Una de las paradas va a ser en Mercedes. Y bueno, la verdad que es un paso muy importante que se está dando en una deuda, en algo pendiente, que tiene que ver con el transporte público, que tiene que ver con recuperar los trenes. Todos sabemos que desde el punto de vista del pasajero, desde el punto de vista del traslado de la producción, es necesario contar con un sistema ferroviario. Lamentablemente en los 90 se destruyó, y después reconstruir algo siempre es mucho más trabajoso y engorroso. Pero bueno, ya empieza a haber pruebas concretas y reales, palpables, tangibles, que están al alcance de quien quiera ver, que se estaba avanzando por el buen camino. Hay que esperar ahora que también haya un cuidado por parte de los usuarios. Mira, yo creo que eso es lo más importante, trabajar mucho en la conciencia del usuario, en cuidar, porque el tren es un tren de todos, y que cuando se rompe y se daña, después el mismo Estado es el que tiene que repararlo. Y bueno, la gente viaja, el usuario, o sea, la paradoja es que el mismo que viaja es el que lo termina rompiendo.